A la tensión con Rusia ahora le sumamos Holanda. Holanda al parecer que está preparándose porque dicen de que puede haber un conflicto con Rusia. De hecho, hablan de una escasez también de militares y se está preparando para esto. Al parecer la situación está escalando entre estos dos países. De alguna manera decían, ¿no?, que tienen que reforzar urgentemente el ejército, era lo que estuvieron comunicando. Porque hay una cierta posibilidad de conflicto militar con Rusia. Y decían así, es cada vez más fuerte, textualmente, ¿eh? De hecho, fueron palabras del comandante de las Fuerzas Armadas holandesas. De acuerdo con el militar, entonces, debido al hecho de que durante muchos años el país vivió con la certeza de que ya no habrá nuevos conflictos bélicos a gran escala en su territorio, así como en recortes presupuestarios, ahora, al parecer, sufren una grave escasez de personal. Además, en Holanda no hay servicio militar obligatorio. Entonces, claro, su ejército solo está formado por soldados profesionales y, claro, no abundan, no son tantos. Pero según el comandante, en caso de una guerra real, este contingente no será suficiente. Bueno, ya estamos viendo, ¿no?, cómo trabaja y cómo opera y cómo va por todo Rusia, ¿no? Ya se tiene un panorama de cómo, bueno, ejecuta así la guerra. En este sentido, el gobierno destina ahora miles de millones de euros a defensa y de hecho lanzó recientemente una iniciativa para incorporar a los jóvenes al ejército. No se trata de un servicio militar obligatorio, sino voluntario. Ya hay 600 voluntarios, pero según el comandante, debería haber entre 2.000 y 3.000.